Esta semana se celebró en Managua un foro convocado por la Academia de Ciencias en torno a un tema fundamental para el país, la creación de una alianza con los profesionales y científicos de la diáspora nicaragüense. Este foro reunió a una decena de destacados científicos nacionales que residen y trabajan en el extranjero en universidades o instituciones científicas entre ellos la doctora Sonia Ortega, originaria de San Marcos Carazo, bióloga de formación especializada en ecología marina. La doctora Ortega ha realizado investigaciones en los ecosistemas marinos costeros de Brasil, Costa Rica, Estados Unidos y otros países. Ha participado en investigaciones científicas en la Antártida, donde permaneció durante un mes y desde hace más de 20 años trabaja como directora de programas de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos. La National Science Foundation es una agencia federal del gobierno de Estados Unidos que impulsa investigación y educación en todos los campos no médicos de la ciencia y la ingeniería, con un presupuesto anual de más de 7 mil millones de dólares. La Academia de Ciencias de Nicaragua le ofreció un homenaje a la doctora Ortega, quien pronunció el discurso inaugural de esta conferencia bajo el tema Educación en Ciencias para el Desarrollo, pensando en los desafíos de Nicaragua. Y para conocer su visión sobre este tema que pareciera no estar en la agenda de prioridades del país, nos acompaña la doctora Sonia Ortega. Buenas noches doctora, un honor tenerla con nosotros. El honor es mío, muchas gracias por invitarme. Su propia biografía, una nicaragüense que dirige un programa en la mayor institución científica de Estados Unidos, que ha estado en la Antártida. Es un factor de motivación para muchos jóvenes interesados en la ciencia. ¿Cómo llegó usted hasta ahí? Bueno, es una historia larga y sé que tenemos poco, poco tiempo, pero francamente, como muchas cosas en mi vida, yo fui tomando las oportunidades que se me presentaron y empecé a estudiar con, en Costa Rica, después conseguí una beca y me fui a Estados Unidos y la oportunidad de ir a trabajar a la Fundación de Ciencias se presentó por pura casualidad, supuestamente yo iba nada más por un año o dos y me quedé 24 años y decidí pues eh, cambiar un poco mi carrera de hacer investigación a financiar la investigación, porque me di cuenta que era una buena oportunidad para hacer una diferencia. En las carreras de las personas y tiene uno, tal vez un impacto un poco más directo en la gente que haciendo mi investigación. Entonces cambié, cambié mi enfoque y la, realmente ha sido muy. Eh, me ha dado mucha satisfacción trabajar allí porque he tenido muchas oportunidades para, no solamente para mí como profesional, pero también para, para el resto de las personas. ¿no? Ahora, en un país como Nicaragua, que tiene tantas prioridades básicas en educación, en salud, en infraestructura, alguna gente dice invertir en ciencia, que es algo que solamente enseña sus resultados a largo plazo, pues quizás no es algo que está en la agenda del momento. ¿Qué le diría a usted? Bueno, yo creo que si nosotros como país aquí en Nicaragua queremos ponernos en la. Eh, eh, como parte del, del mundo, ¿no? Tenemos que saltar, como han hecho muchos países emergentes. Vemos Brasil, vemos este, eh, la India, la China. Ellos están invirtiendo millones de dólares en la ciencia. Para mí, por ejemplo, ayer yo, yo presenté una comparación de Nicaragua con Singapur. Eh, Singapur es un país que eh, se independizó en 1965 y tiene 5.3 millones de habitantes. Sin embargo, ellos están financiando la ciencia y la tecnología, porque francamente es una fuente de ingresos para el país. Ellos están patentando, ellos están atrayendo miles de científicos. Una de las instituciones que yo visité el mes pasado, ellos traen mil científicos de 60 países del mundo cada año. ¿Y por qué Nicaragua no podría hacer eso? ¿Por qué no podríamos tener acá centros de, de investigación donde vengan personas de afuera a trabajar con los científicos de acá de Nicaragua. Y muchas cosas se pueden producir patentes. Eh. El, la, el futuro del mundo está en la innovación. Y nosotros si, si no, si no nos, nos saltamos y, y hacemos, nos, hacemos parte de, de, este, de este mundo, que todo el mundo está, es parte del mundo, nos vamos a quedar, a quedar como un país agrícola vendiendo los mismos productos de hace 100 años y no podemos estar así en esa, en esa posición si queremos eh, hacer una diferencia en el desarrollo económico en el desarrollo social del país y tenemos que empezar educando a la gente ¿ por dónde empezar en la escuela secundaria en la universidad en la relación de los científicos con la sociedad con el mundo empresarial cuál es el punto de partida bueno yo creo que no necesariamente es una algo lineal sino que se pueden hacer varios puntos de partida. Definitivamente la educación a nivel, al, desde el principio, desde los niños pequeñitos, allí se, es un, un comienzo, eh, se pueden hacer alianzas con la empresa privada, la empresa privada es un componente esencial para la innovación. En muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, las dos terceras partes de la investigación que se financia es es financiada por la empresa privada, no por el gobierno. En otros países es, es igual. Y nosotros tenemos que uh, eh, hacer esas alianzas con varias, varios sectores del país. No se puede decir, bueno, vamos a esperar a, a, a educar a la, a la siguiente generación para empezar a hacer ciencia. Todo esto se tiene que hacer simultáneamente, a todos los niveles, trabajando con la, la diáspora nicaragüense, trabajando con el sector privado, trabajando con los medios de comunicación que nos ayudan a divulgar la ciencia, trabajando con las escuelas, con los colegios, con las universidades, a todo nivel. Ahora, sí. es un problema principalmente de recursos económicos, según alguna gente en el país, otros dicen mm -hmm. es una cuestión de visión o de voluntad política. Bueno <laughs> Yo creo que nosotros tenemos que cambiar el perfil de Nicaragua. Si nosotros queremos ver a Nicaragua en otra, de otra forma, uno tiene que cambiar la visión del país. Las cosas se hacen y, y en el mundo cuando uno ve los grandes cambios han sido porque alguien ha tenido la visión de ver las cosas diferentes. Y allí es donde se empieza, si uno tiene la visión de ver a Nicaragua como un país progresista, un semillero de ciencia. Yo lo veo así. A mí yo veo a Nicaragua con un potencial tremendo y digo, este puede ser el Singapur de esta región. ¿Por qué no? La visión predominante en estos tiempos de Nicaragua parecía, pareciera ser que se genere un milagro. El comandante Ortega incluso ha hablado de ir a la tierra prometida y se habla de la construcción uh -huh. de un gran megaproyecto como el canal interoceánico. Uh -huh. Todavía no se sabe si ese uh -huh. megaproyecto podría llegar a ser una realidad, si es viable o no, pero pareciera uh -huh. que las expectativas están centradas en una gran obra de infraestructura y no necesariamente en probablemente lo que tenemos que hacer día a día en materia uh -huh. de educación. Sí, yo creo que, bueno, esa... La infraestructura es importante, pero para mí me parece que nosotros acá en Nicaragua tenemos que enfocar en invertir en la gente. En, en invertir en la gente, claro, invertir en la infra, infraestructura también, como dije antes, en varios sectores, pero tenemos que empezar a preparar. Eh, hay que becar a los estudiantes, hay que, estu eh, hay que estudiar, eh, perdón, hay que trabajar con los, con los jóvenes, hay que estimular. A los jóvenes, acá en Nicaragua y en muchos países se piensa que la ciencia es algo muy esotérico, que la ciencia es para como de lujo, que la ciencia es solamente para cierto sector de la población, que, que es algo que, que en países desarrollados no funciona. Y es lo, todo lo contrario. La ciencia tiene que tener un, un, un lugar prioritario. Esa visión tiene que existir allí para que toda la gente, como anoche yo decía, es la ciencia y el trabajar para esa visión es función de todos los sectores del país. No puede decir, ah, va a ser solamente la Academia de Ciencias la que va a tener esa responsabilidad. La responsabilidad es de, todas las, de todos los sectores de la sociedad, todos. No, no, ahí sí que no se queda nadie por fuera. Todo el mundo tiene que empezar con esa visión porque yo creo que todo el mundo puede colaborar y contribuir al desarrollo científico. Por ejemplo, en Canadá hay unos... Um, hay unas actividades que lo llaman ellos Science Citizens, que son los ciudadanos que ayudan, contribuyen a colectar datos de la gente que hace ciencia y se entrenan y van a colectar datos y esos datos contribuyen al desarrollo científico. Eso se podía hacer acá, muy, muy sencillo y no requiere grandes inversiones de dinero, requiere voluntad, requiere un cambio de cultura, requiere esa, esa necesidad de, de ver que... Que todos podemos contribuir a la ciencia y, y que la gente vea y dice: Bueno, yo también puedo contribuir, yo estoy poniendo mi granito de arena para esa visión, que, para, para ver a Nicaragua en, en, otra, en otro perfil. En Nicaragua hay una institución, el CONICIT, el Consejo sí. Nacional de la Ciencia y Tecnología, adscrito uh -huh. a la vicepresidencia, que debería, según su mandato, coordinar, uh -huh. liderar, promover esta Perfecto. visión. El CUNICID tiene un presupuesto de 250 mil dólares al año, menos del 0.05% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, ¿quién, ¿quién puede y debe liderar este esfuerzo? Claro, eso también son, eh, son planes generales. Eh, el año pasado yo estuve en Malasia dos meses, porque Malasia es un país emergente que ellos se consideran casi desarrollados y ellos están dedicado como su plan de 10 años de desarrollo incluye el del 1.5 al 2% del, del pib para la ciencia ya está incluido allí como, como plan eh, porque porque si no se necesita se, neces se necesitan fondos pero se necesita la política que diga ok todos estamos de acuerdo que se, que, se, que se dedique cierto presupuesto, para, para apoyar, para, para fomentar. ¿Cómo, est ¿Cómo están los estándares de otros países latinoamericanos? Usted mencionó Brasil, Chile, claro, Costa Rica, Chile Uruguay. Uh -huh. ¿Cómo andan las tendencias digamos, bueno, por en ejemplo, materia de la prioridad que ocupa la ciencia en la agenda de desarrollo? Eh, Brasil, por ejemplo. Brasil, el, el CAPES, que es una, una institución del gobierno, tiene un programa ahorita que se llama el programa Sandwich. Brasil está, va, está mandando 100.000 estudiantes brasileros, está becando a 100.000 estudiantes para que se preparen en áreas área de ciencia y tecnología. Es un montón de gente. Que esa, todos estos 100.000 estudiantes van a ser los profesionales de Brasil dentro de un par de años. Eh, Chile, Chile ha dedicado mucho, mucho esfuerzo y, a, y también... Eh, por ejemplo, Chile acaba de adoptar uno, la, la idea de, del programa con el que yo trabajaba en la Fundación de Ciencias, que es que los estudiantes de posgrado estén conectados con los maestros y maestras de las escuelas y con los niños pequeños para que los niños empiecen a hacer ciencia desde chiquitos. ¿Cómo se garantiza en instituciones como la que usted trabaja, la Fundación eh, de, de la Ciencia en Estados Unidos y otras como las que ha mencionado en América uh -huh. Latina, que las becas, que las inversiones en ciencia y educación se correspondan a los méritos de los investigadores, a su desarrollo y que no se mezclen con clientelismo, que no se mezclen con favoritismo, claro, con claro. esa especie de vicios a los que estamos bastante uh -huh. contaminados en América Latina? Sí, eh, hay, hay pautas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado cuando yo estuve en Malasia, Malasia quiere establecer un, una institución igual a la Fundación Nacional de Ciencias. Y parte de lo que yo llegué a hacer era asesorarlos precisamente en eso, cómo se hacen las, la, las evaluaciones de los proyectos sin favoritismo, porque existen reglas para evitar los conflictos de intereses, existen formas de evitar... Eh, el favoritismo evitar que, 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 que o sea en las propuestas en la Fundación Nacional de Ciencias se seleccionan basado en mérito nada más. Y cuando se hacen las evaluaciones, las personas que tienen un conflicto de interés, por ejemplo que estén en la misma institución o que hayan trabajado con otra persona, ellos no pueden evaluar esas propuestas. Hay, to hay muchas pautas y esto, esto no es tan complicado hacer. Yo estuve en Costa Rica en los 90, precisamente haciendo algo así, y me decían, pero en un país tan pequeño como Costa Rica, todo el mundo se conoce. Sí, le decía yo, todo el mundo es pariente, todo el mundo se conoce y la gente de ciencia está todo en la misma madeja, le decía yo, pero sí, pero siempre se pueden evitar los conflictos de interés. ¿Se podría hacer algo semejante en Nicaragua? Usted decía claro. ayer, así como existe un INCAE para formar administradores de empresas, podemos tener centros de investigación para formar científicos. Claro que sí. Claro que sí, yo digo, bueno, el INCAE tiene cuánto, como 50 años de estar acá en Nicaragua y, a, y tiene es un, es un centro de mucho prestigio, todo el mundo reconoce que los graduados de INCAE son excelentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué no podríamos tener acá un centro de investigación científica como el INCAE? Que la empresa privada diga, pues en realidad es una inversión. Eh, el, la, muchas personas no se han dado cuenta que la ciencia es una inversión casi como un negocio, ¿no? Si uno invierte, los dividendos son grandes. ¿Por qué, por ejemplo, eh, los países asiáticos están metiendo tanto dinero? Los países árabes están construyendo unas universidades gigantescas. Están trayendo a gente, están estableciendo campus, MIT, Berkeley, Duke están eh, John Hopkins, están construyendo campus en todos estos países árabes, en los países asiáticos, están reclutando profesores, les pagan muy bien. ¿Por qué? Porque dicen, esto es el futuro, acá nosotros tenemos que traer gente, generar las patentes, generar productos, generar muchas cosas, porque paga. Para poner un ejemplo, los flash drives, que casi todo el mundo los usa. Una cosa tan sencilla, la cantidad, esa patente, la cantidad que ha generado de ingresos. Algo muy sencillo, ¿no? Doctora, ¿el talento nicaragüense, los científicos como usted, algunos dispersos en distintas universidades, claro. otros conectados en redes como los que uh -huh. se reunieron acá en Nicaragua, tienen alguna conexión con instituciones del país como la Academia de Ciencias u otros claro. para tratar de de alguna manera eh, mantener o poner en la agenda nacional este tema? Claro que sí, y precisamente este es el tema de, del Congreso, la, la diáspora. Y, y no solamente la diáspora con Nicaragua, sino que incluso muchos otros países, Irlanda tiene, está trabajando con su diáspora, muchos otros países reconocen que, eh, que, que como la ciencia es global, que hay que estar conectado con, con, con todo el mundo. ¿no? Pero el papel de la diáspora se está haciendo más y más importante. Porque antes se decía la fuga de cerebros, ahora se habla de la circulación de cerebros. Bueno, unos se van, otros vienen y ahora, por ejemplo, la diáspora nicaragüense estamos conectados. Gracias a Dios y a los medios de, de electrónicos, podemos tener conversaciones por Skype, podemos yo, por ejemplo, con el presidente de la academia, con el doctor Huete, nosotros nos hablamos por el Skype. Con otras personas están la, el correo electrónico, podemos tener conferencias, teleconferencias, videoconferencias. Esto ya no es imposible. La, la, la conexión, el establecimiento de redes es muy fácil. Gracias, doctora Ortega, y ojalá que esta iniciativa científica eche raíces más allá de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Vamos a una pausa y regresamos con el documental La Revolución Confiscada y con uno de sus directores el sociólogo francés Gilles Bataillon.